¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Linkeados. Estamos acá para compartir toda la información de último momento, lo que está sucediendo tanto en el país como en la provincia. Acabamos de escuchar el mensaje del gobernador y lo más pronto vamos a escuchar, dentro de unos días más también, va a ser al presidente con lo que sería una flexibilización o no de esta cuarentena. ¿Cómo le va, Pepe? Buen día. ¿Cómo está, Marita? Muy bien. ¿Lindo? Bien, bien, sí. Bueno, me alegro. Un día agradable. Es un día agradable con mucho... Me he olvidado tantas cosas hoy día que no sé dónde tengo la cabeza, le digo. Bueno, pero la cabeza la tiene ahí, ¿eh? Está, está. Ahí arriba de los hombros, ahí está, tiene la cabeza. La cabeza está. Eso está. Bien, este, pero lo bueno. Que veo es mucho tránsito. Sí, ¿no? Sí, veo mucho tránsito. Bueno, se veía recién acá cuando teníamos la imagen... A ver si la podemos compartir por acá, lo que es la imagen de la Avenida España. De la Avenida España, y sí, hay muchísimo tránsito. Ahí está la Avenida España. Yo no veo mucho tránsito, veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y totalmente distinto a lo que se veía hace días atrás. 30 autos en segundos. Sí, sí, hace días atrás ese panorama era mucho más tranquilo, o sea, no había casi movilización de autos. Sí. Yo creo que ya se ha relajado un poco el tema del control de la gente en la calle. ¿El control, dice usted, que se ha relajado? Sí, tampoco veo controles. ¿Tampoco veo los retenes? No veo los controles. Sí pasó, que recuerde que cuando comenzó esta semana sí habían tratado de reforzar incluso en los colectivos, habían bajado gente en los colectivos. Sí. Que no tenían autorización. Luego tuvieron que agilizar esta situación por el tema de los bancos. Sí, ahí tenemos la imagen de fondo de la Avenida España y Agustín Gómez. Exacto. Y bueno, no hay controles. Sí vemos autos estacionados a las dos manos, autos que van, que vienen. ¿Estarán todos autorizados? La verdad que no sé. ¿Sabe qué? A más allá de que muchos estén utilizando sus movilidades nuevamente para ir al supermercado, es cierto que ha habido movimiento de dinero en los últimos días, están cobrando, por lo tanto esto genera que vayan a comprar, que vayan a abastecerse o que hagan alguna diligencia en las últimas horas. Sí. Eso es cierto también, pero hay que destacar que en las movilidades no se ve una o dos personas que van a hacer el trámite y volver. Se ven completas las movilidades. A ver, la movilidad debería ir una. Exacto. Tal cual arrancamos. Ahora ya vemos dos y tres dentro de una movilidad. ¿Está bien, está mal? Bueno, mire, hasta que el 13 de abril tendríamos que haber tenido una conducta. Bueno, se ha relajado esta semana, me parece. Sí. El problema es que viene el fin de semana santo. Eso le iba a decir. Por la llegada del fin de semana largo, lo que sí se ha... reforzado o potenciado, sí. ¿Sí? A partir de esta misma tarde, o sea, a partir de hoy mismo prácticamente, recordemos que estamos en Semana Santa, estamos hablando de jueves y viernes, que son días no laborables y feriado nacional, sí. Estamos hablando de un fin de semana muy largo, por lo tanto, se han reforzado lo que son los controles, por ejemplo, fronterizos, eso se han reforzado bastante. Fantástico. Y también se ha reforzado puntualmente Buenos Aires, tuvo una situación testigo hace días en atrás. San Juan. En San Juan fue todo lo que fronterizo. Bien. En lo que muy es bien. Buenos Aires, puntualmente recordemos que veíamos hace unos días atrás con el feriado largo también, que eran 2 horas para llegar a la costa, personas que de pronto están pasando la cuarentena en un lugar y han reservado previamente para lo que era un hostel o otro lugar para pasar el día, el fin de semana, y se ha bloqueado también en Buenos Aires, no lo estoy diciendo acá en San Juan todavía no, pero en Buenos Aires se han bloqueado todos estos ingresos a zonas turísticas, no se va a poder pasar, usted tiene que básicamente tener el DNI con el domicilio actualizado y decir que vive ahí, si no, no lo van a dejar ingresar. En San Juan sí se han reforzado lo que son controles fronterizos, teniendo en cuenta este fin de semana largo. Y vamos a ver, lo que sí desde el sector gastronómico y hotelero está muy resentida la situación. Y ellos vienen advirtiendo que San Juan no están funcionando. Los hoteles que están funcionando son solamente aquellos permitidos. Mire, ahí va una pareja caminando, claro, lo podemos ver. Aquellos permitidos. Muy cerca, está bien. ¿A dónde van? ¿A dónde van? De distancia. Sí, pero ¿a dónde van? A comprar. Puede ir a comprar, sí. Van a comprar, no a comprar. Traerán 4 bolsos. A ver, insisto, sí, se ha relajado. Hay que prestar más atención. Nuevamente. ¿Por qué? Porque nos está yendo bien. Entonces, ¿ha visto que cuando a vos te va bien,
Es como que, sí, me va bien, entonces como que ya dijo, pero pará, si todavía está la pelota en el área grande, todavía no hacemos el gol. No, y vienen días más fríos, recordemos que son épocas donde el tiempo empieza a cambiar. Claro, empiezan las hojas a caer, va a correr viento sonda, vamos a tener alergia, vamos a tener resfrío, vamos a tener catarro, vamos a tener un montón de cosas, nos vamos a confundir. Bueno, pero yo digo, sí, falta poco, esperemos un poquito, aguantemos un poquito más. Puede ser. Y también a las autoridades, que hagan respetar. Porque si no van a respetar, bueno, entonces abramos ya las casas de comercio, que la gente trabaje, que la gente vaya y haga y se gane un peso. Pero si no estamos ahí a medio hacer las cosas, y para muestra solamente mostramos desde la puerta de nuestra empresa el movimiento de tráfico que hay. Ahí está. Bien. Así, no tenemos que agregar nada más, está la imagen. Bien, seguimos en cuarentena. La cuarentena obligatoria en este periodo finaliza el día domingo y es donde se esperan las nuevas determinaciones a nivel nacional, donde seguramente a través de una conferencia o cadena nacional el presidente nuevamente vuelva a hablar con respecto a esto. Lo que sí ya ha adelantado es que la cuarentena se mantiene, ¿sí? Y prácticamente los retó a los periodistas. En una entrevista esta mañana retó a los periodistas y dice, no hablen de flexibilizar, se van a habilitar algunas nuevas movimiento económico justamente para poder generar que la economía vuelva a funcionar medianamente, pero nos retó, dijo, no hablen de flexibilización. Bueno, si esto no es flexibilización, ¿la flexibilización dónde está? No lo sé, bueno, bien. Pero son algunas de las está. Cosas de decir. Bien. Bien, pero vamos a otro tema. Antes de entrar de lleno, digamos, antes de decir, antes de hablar, que me gustaría decir una palabrita, ¿no es cierto? A ver, está bien. No, hay mucha repercusión, y estuvo muy en los medios y en algunos políticos y en la oposición, el tema de la compra de mercadería de... desarrollo social. De desarrollo social que maneja este señor... Daniel Arroyo. Bien. Le costó la cabeza a 15 funcionarios. Exacto. Que no son de carrera, sino que son del equipo político de Daniel Arroyo que llevó. Son muchos técnicos y demás. Que esto está mal, y sí, mire, no está bien comprar y que el Estado compre mal. Eso está mal, no está bien que el Estado compre mal. Está mal que el Estado pague mal, tampoco está bien que el Estado pague mal. Si no se puede pagar a 2 meses, a 3 meses, a 6 meses. En un país como Argentina no se puede pagar a 6 meses. No se puede pagar a 3 meses. Eso también está mal. Pero está mal comprar mal. El Estado siempre compra mal. Bien. Ahora, ¿cómo funciona el tema? Hay una licitación. Sí. Digo porque hay que tratar, vamos a tratar de ser rápido en este tema. Hay una licitación. Se forma una comisión. Hay quien redacta el pliego. ¿Quién redacta el pliego? Y lo redactan los técnicos y gente. ¿Qué gente? Y mire, esta gente ha llegado en diciembre. Conoce todo el movimiento del ministerio y yo diría que todavía no se terminan de sentar en la silla. ¿Por qué? Porque les agarró la pandemia. Es decir, primero les agarró el hambre. Había que resolver el problema del hambre. Después les agarró la pandemia. Esta gente todavía no se termina de sentar en esa silla. ¿Qué es lo que sucede normalmente en la administración pública? Hay funcionarios que son de carrera y que prácticamente conocen todo el movimiento. Uno debe confiar en los funcionarios de carrera, que conocen todo el movimiento. Pero junto con el conocimiento de todo el movimiento, están los lobbies. Los lobbies que hacen los empresarios con algunos funcionarios. Y no son necesariamente los funcionarios políticos. Por ahí también hay funcionarios de carrera, que ya saben a quién le van a llamar por teléfono, cómo van a hacer para comprar esto. ¿Estoy acusando a los funcionarios de carrera? No. Pero sí, hay de estas cuestiones, sí sucede. Pero son comisiones. Entonces, hay una comisión que se dedica al armado del pliego, hay un llamado a licitación y hay otra comisión que es la comisión de compra, que es la que se encarga de decir qué compran, qué no compran y cómo es la historia. En esa comisión siempre hay una mezcla entre funcionarios políticos y funcionarios de carrera. ¿Que el sistema está viciado? Sí, el sistema, no tenga duda que el sistema está viciado. Por eso los jefes de compra, que son de carrera, deben rotarse.
y deben cambiarse en las administraciones públicas. ¿Le estoy echando la culpa a los jefes de compra? No, porque desconozco cómo es la situación. Pero sí digo que esto es así en la administración pública. ¿Por qué? Y porque alguna vez pasé por la administración pública, no hacer un trámite, sino del lado de adentro, y digo cómo funciona. Entonces, sí, el que viene de jefe de compra, y como uno no conoce nada, y tiene que salir y debe confiar en el jefe de compra. En el que trabaja en la comisión de recepción, cuando uno se compra, una vez que se hace la licitación y se compra, hay quienes trabajan en la, que es la forma, la comisión de recepción de las cosas que se compran. Bien, y uno tiene que terminar confiando. Para eso hay un departamento legal, hay un departamento contable. Es muy burocrático el tema. Como para que situaciones como estas pasen. ¿Han pasado antes? No tengo duda. ¿Están pasando ahora? No tengo duda. Bien, me parece que lo tenemos que resolver, lo tiene que resolver el ministro, lo tiene que resolver el gobernador, porque es así. La administración pública tiene este problema de mucha burocracia para terminar de resolver un tema que podría haber salido sin mayor escándalo. Sin embargo, es escandaloso. Y está bien que sea escandaloso, y sí, porque está bien que sea escandaloso, porque hay que resolverlo. Hay que resolver el tema de las compras. Porque detrás de esta pandemia, esto salió por licitación. Pero detrás de esta pandemia y detrás de esta desesperación que tienen políticos y demás, pueden por ahí aparecer compras directas. ¿Qué más complicada que la licitación? Porque está más liberada que la licitación. Entonces las compras directas dicen, ah, no, yo tengo que salir corriendo a comprar esto, no tengo tiempo de llamar a licitación porque requiere de un plazo y voy a terminar haciendo una compra directa. Cuando empiezan las compras directas, y mire, hay más probabilidad en una compra directa que exista alguna marca de corrupción que en una licitación. La licitación es más abierta, participa la gente, participan las empresas. Pero en una compra directa, por ahí es más complicado. ¿Qué es de urgencia? Bueno, no sé, vean la forma de trabajar en los estados, de que las licitaciones se hagan en el menor tiempo posible y tratemos de evitar las compras directas, porque las compras directas son por muchos millones de pesos también. ¿Está? Y la excusa está perfecta, la pandemia y el coronavirus. Bueno, cuando esas cosas suceden, bueno, me parece que es cuando más hay que prestar atención y los funcionarios políticos que recién llegan tienen que prestar atención a estas compras. Porque el Estado compra mal y además siempre existe una posibilidad de que alguna marca de corrupción joda. Y en este momento lo que menos necesitamos es que sobre el virus del coronavirus aparezca el virus de la corrupción en el medio de la pandemia. Bien, vamos a lo nuestro, linkeados. ¿Qué le parece si empezamos con los informes del día de hoy, el informe nacional? El informe nacional con respecto a lo que es cuál es la situación epidemiológica hoy en Argentina. Argentina tiene 1.715 casos confirmados en la jornada de ayer, de hoy, en la mañana. Decir que ya son 136 los laboratorios del país que están trabajando para el testeo de estos casos. Son 87 los casos nuevos detectados que se han sumado en la jornada de informados anoche. Informados hasta anoche. Hay que decir esto, los testeos tardan entre 12 y 18 horas, más allá de los que ya se han enviado al Malbrán hace días atrás y están esperando que lleguen. Por lo tanto, la información total se consigue en hora de la noche sobre los nuevos casos, ¿sí? En hora de la tarde-noche. Todo está centralizado en el Malbrán. Sigue siendo el laboratorio que... El que concentra la información. Concentra la información y lo envía a Salud Pública. Así es. Bien, tenemos entonces de los 1.715... A ver, aclaremos bien. Son 136 laboratorios distribuidos en todo el país. En todo el país. Incluido el Hospital Rawson. Pero una vez que realizado el análisis, se informa al Instituto Malbrán para que Salud Pública de la Nación pueda hacer su informe diario. Eso en el caso de San Juan. Si en San Juan el laboratorio que hoy está ocupando en el Hospital Rawson requiere más de 100 pruebas diarias, se van a habilitar otros laboratorios, uno de ellos sería el Hospital Español. Bien,
Eso sería tentativamente. Pero hoy lo concreto es 136 laboratorios en todo el país han dado el resultado de 1.715 casos confirmados en Argentina. 87 fueron informados nuevos en la jornada de ayer. Del total de 1.700, 56% son varones y las mujeres son el 44%. La edad promedio de las personas con positividad en lo que es coronavirus es de 45 años. Hay que tener en cuenta acá que hay un rango etario que va desde los 30 a los 43 años, la mayor cantidad de personas afectadas. Internados hoy en el país son 98 personas, ¿sí? Que requieren la de respiradores, básicamente, en terapia intensiva. El total de altas de Argentina son 358. Hay que decir que San Juan tiene hoy, en estos momentos, evaluándose la única persona que tiene dio positivo en coronavirus. Y el día sábado se le realizará el segundo estudio para saber si forma parte también de estas nuevas altas. Fallecidos en el país, al día de hoy, en la mañana, son 61. Es el 3%, el 3,49% del total de personas infectadas. El último es un hombre en Neuquén, ¿sí? un hombre mayor de edad. Sí, lo que tenemos que decir es que esta tasa de letalidad está creciendo respecto de cuando comenzamos a hacer este informe hace un par de semanas atrás. Bastante, sí. Es decir, está creciendo desde el 2.1, 2.2, estamos en el 3,49%. Y decir que se han aumentado la cantidad de muestras. Con los 136 laboratorios, en San Juan se hacen más o menos 100 muestras por día, con los 136 laboratorios hay un total de análisis en todo el país de 12.153 análisis. Hay un total de descartados de los 12.153, el 85,89% es descartado, es descartado como coronavirus. Y solamente da positivo el 14,11. De ese 14,11, la letalidad es del 3,49%. Digamos, esto es lo que hay que tener en cuenta. ¿Cómo sigue el tema con respecto a los casos importados? Y el 40,3 es importado directo. Digamos, casos importados, 738 de los 1.715. Los casos de contacto estrecho, casos estrechos, se pone contacto estrecho, es 588, es decir, el 34,28. Contacto estrecho, que hay personas que han tenido contacto identificada. El total asociado a la gente que vino de afuera del país es de 1.326, es decir, un 77,31%. Están en investigación epidemiológica, 200 casos, es decir, 11,95. El Ministerio de Salud, de la Educación, de Salud de la Nación, dice que provincia autónoma, ciudad autónoma, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Chaco y Santa Fe y Tierra del Fuego tienen virus circulante. ¿Está bien? Sí. Es decir que está dentro de la circulación comunitaria, que sería este tema, ¿verdad? Exacto, sí. Están dentro de este número. Dentro de los 200 casos están distribuidos en esa provincia. Córdoba, Chaco, Santa Fe, Ciudad Autónoma, Provincia de Buenos Aires y Tierra del Fuego. Ahí hay detectado 205 casos. ¿Le parece? Esto es el panorama nacional. Este es el panorama nacional. Bueno, veamos qué es lo que tenemos en San Juan. Bien, en San Juan tenemos hasta el día de hoy un solo caso positivo. Se trata de una mujer que ya se ha hablado hace una semana de este tema, ¿no? Es una mujer que llegó de España y ella presentó algunos síntomas. Es la única persona que tiene San Juan por el momento. Casos sospechosos al día de hoy son 25. Recuerden que en las últimas horas se han incorporado 5 personas más correspondiente a esta ampliación también del protocolo, lo que significa que son personas que tienen neumonía. Entonces también forman parte de este protocolo. Del protocolo, sí. 25 casos sospechosos. Cumplieron el aislamiento en la provincia de San Juan 1.581 personas. Actualmente se mantienen en el aislamiento 231, se han descartado ya 63 casos en la provincia de San Juan y esta es la novedad, que desde el día lunes comenzó a trabajar el servicio de laboratorios del Hospital Rawson, que se ha incrementado el servicio de laboratorio, lo decía justamente Raúl Vallejo, quien es el jefe de laboratorio en la provincia de San Juan, y son 13 personas las que trabajan en diferentes horarios. Se hace el testeo las 24 horas prácticamente y son 100 test por día los que está procesando hoy el Hospital Rawson. Claro, nosotros marcamos grande para que se vea, para que se note que San Juan tiene solamente, afortunadamente tenemos un solo caso.
y tenemos 25 casos sospechosos que tienen que ver con enfermedades seguramente naturales y normales de la época. Respiratorias, sí. De enfermedades respiratorias. De todas formas, hay que hacer el trabajo. 1.581 personas han estado aisladas, ya estarán en sus hogares seguramente. Exacto, sí. Pero cumpliendo la cuarentena. ¿Qué cuarentena? Esa que... La cuarentena que debería ser, no la que vemos circular por la Avenida España. A ver, el aislamiento con la cuarentena son dos situaciones diferentes. El aislamiento requiere puntualmente a aquellas personas que han llegado de viaje, tanto desde el exterior como desde el mismo país, ¿no? Recordemos que ya hay circulación en algunas provincias, por lo tanto, si usted viajó a Buenos Aires y vuelve, lo más probable es que lo pongan en cuarentena, en aislamiento. ¿Y qué significa esto? Que usted va a tener que estar en su casa, sí o sí. El aislamiento ese es obligatorio. Hoy la cuarentena te habilita a algunos sectores esenciales. Y decir que desde hace unos días también Argentina ha determinado, desde el Ministerio de Salud de la Nación, que si usted dentro de su casa tiene alguna persona que dio positivo, aunque sea trabajador esencial de la salud, de seguridad, comunicador, abastecimiento, se le revoca esa esencial y usted queda también en cuarentena en su casa junto con su familia. Claro, así es. Los aislados son 231, yo debo entender que los casos sospechosos, los 25, deben estar dentro de estos aislados 231, ¿o no? Los sospechosos hay un... Sí, no. No. No necesariamente. No necesariamente. Los casos sospechosos son los que son han sido testeados. Exacto, sí. Los aislados son aquellos que corresponden a diferentes situaciones, como llegar a la provincia desde algún otro sector, ¿sí? Es decir, que... O son familiares de alguna de las personas que han sido testeadas. Bien. Ese grupo se pertenece a los aislados. Los sospechosos son los 25 test que hoy se están esperando que vuelvan con el... Todavía están esperando que vuelvan del Malbrán. Algunos están esperando en Malbrán, otros se están haciendo acá en San Juan. Estos 25 casos sospechosos, algunos sí corresponden a internación, porque las neumonías generalmente terminan en internación. Perfecto. Todavía no informaron hoy el número específico de personas internadas. Perfecto. Bueno, afortunadamente llevamos ¿cuántos días? Desde el 3 de marzo hasta hoy es... 8 de abril. Solamente llevamos un caso, y lo digo afortunadamente, gracias a Dios, estamos bien, puede ser que las condiciones... se sigan manteniendo de tal manera que este número no crezca y que siga siendo uno y que pasemos a la historia de la pandemia más importante que azotó al mundo con un solo caso. Sería fantástico, ¿sí? Bien. ¿Qué le parece si vamos a ver las curvas? Veamos. Las curvas del coronavirus en el país, a ver si las tenemos a mano. Vamos a buscar entonces lo que son... Justamente las curvas, que es un informe que tiene que ver con la nación, básicamente. Es un informe que tiene que ver, lo veníamos realizando nosotros hasta que Infobae nos copió y ahora las hace mejor que nosotros. Bueno, veamos. Nuevos casos de coronavirus anunciados por día en Argentina. Seguimos en la media. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de la media que debe estar más o menos en el 85 casos por día? Exacto. Sí. Más o menos. 85 casos por día es la media, a veces un poquito menos, a veces un poco más. Pero seguimos teniendo 85 casos, con lo cual decimos que esa media está como estabilizada alrededor de los 85 casos. Que esté estabilizada alrededor de los 85 casos es importante, sí, bastante importante, porque son números que todavía el sistema de salud argentino lo puede controlar sin mayor inconveniente. ¿Cuál es el punto? Y el punto es que eso se suma al total de detectados y uno... Después vemos la curva, cómo es. Pero en la medida de que de un día para el otro no aparezcan 1.000 casos de coronavirus detectados, está fantástico así, manteniéndolo en 85 la media. ¿Desde qué fecha? Dijimos desde el 24 de marzo, que es cuando se diferencia, crece a más del doble, y ahí se mantiene. Prácticamente ahí se mantiene, estamos en... una media de 85 casos por día de nuevos coronavirus. Si eso se mantiene así, fantástico. Y eso que se han puesto mayor cantidad de laboratorios para detectar en menor término. Se sigue manteniendo bajo. ¿Sí? Bien. Casos totales ahí está. De contagios y muertes. Casos positivos, decimos, tenemos 1.700 en el país. Y actualmente los casos de fallecimiento son 61 al día de hoy. Claro, aquí cuando yo le diga los 85 se suman, cuando se suman a los anteriores se suman.
¿Está bien? ¿Qué es lo que sucede? Que aquí estamos en el día más o menos 35. Sí. Los que arrancaron por aquí, los que tuvieron el coronavirus por aquí, ya a los 14 días, o están dados de alta, algunos han fallecido, pero esto, digamos, ya estarían libres de contagio. No obstante, se siguen sumando. Y los del 14 hasta el 30 de marzo estarían más o menos en la misma situación. Es decir, no se está contando los casos solamente como casos nuevos, sino se los acumula todos los casos que han venido sucediendo en el país. Por eso es que la curva tiene esta forma, pero así es como lo dice la Organización Mundial de la Salud, y por eso esto va a terminar en algún momento atender a una, a curvarla. Yo miro bastante el tema de la media diaria, y la media diaria me da también una certeza de que las cosas se están haciendo bastante bien. En esos 1.700 casos diagnosticados, hay muchos que ya ni siquiera tienen el virus. Esto no, también fueron dados de alta. Sí. Claro, ¿por qué? Porque ya han pasado dos semanas. Del 3, bueno, del 3 vimos... conocimos el testimonio de la persona claro. que dio positivo, la primera persona que dio positivo en el claro. país. Desde el 3 de marzo al 17 de marzo ya hay una tanda que resolvió el problema. Del 17 de marzo al 31, al primero, segundo, de, al 1 o 2 de abril, ya esa tanda también resolvió el problema. Deben quedar algunos por ahí internados, pero la persona que fue detectada... ya pasaron, digamos, pasaron las dos cuarentenas, que es los 14 días, que es el proceso en que el virus termina por eliminarse del cuerpo. Genera anticuerpos la persona y el virus se termina, bueno, muriendo en el cuerpo de la persona o fue tratado. Así que de los 1.000 y pico de casos, también hay que tener en cuenta que llevamos casi dos periodos de cuarentena o dos periodos del proceso del virus, en el cual muchos de esos ya no existen. Están marcados como números, pero muchos de esos ya no existen. Bueno, los muertos, sí. Los muertos siguen creciendo. Tenemos ahí 83 muertos. No, 61. 61 muertos, perdón. Es que está el número muy chiquito y su ojo es más joven que el mío. A ver, sigamos. Bien. Bueno, ahí tenemos la curva entre los, el contacto estrecho y los importados, que ahí hacen los 77,22%, que lo vimos nosotros recién, de casos que todavía son adjudicables a la gente que vino de afuera. Un poco más del 70% todavía es adjudicable a la gente que viene de afuera. Hay dos vuelos semanales que llegan al país. Y siguen llegando. Siguen llegando. Y siguen llegando. Y siguen llegando y se los está conteniendo y se los está revisando. Por eso digo, hay muchos de estos 1.700 casos que ya han sido resueltos. Que son las altas. Exacto, sí. Que son las altas dadas. Bien, sigamos. Y después queda lo de las provincias, básicamente. Vamos a lo de las provincias. ¿Cómo se va identificando cada una de las provincias en sus, en sus casos positivos? Vamos a subir un poquito más el mapa, así podemos ver lo que es entonces cada una de las provincias. Aquí tenemos. Bien, y tenemos las el caso... Las provinciales. Claro, tenemos el caso de Córdoba. Córdoba con más de 120 casos de contagios. Y con varios muertos, tenemos el caso de Santa Fe. Santa Fe, que también ha superado los 160 casos de contagio. Tenemos Tierra del Fuego, que tiene una tasa de contagio muy alta respecto a la cantidad de habitantes. Está por llegar a los 80 casos aproximadamente. Después tenemos Tucumán por debajo de 24, Salta por 3, Jujuy 3. Entre Río, 20, Santiago del Estero, ¿cuál es el que nos queda que tiene mucho? Chaco, ¿dónde está Chaco? Más allá arriba está Chaco. En la primera línea están las provincias que mayormente claro, tienen casos. Chaco tiene 120, provincia de Buenos Aires tiene 400 y la ciudad autónoma de Buenos Aires está llegando a los 500 casos. Corrientes 24, Entre Río 20, Jujuy 5, La Pampa 3, La Rioja
Tiene 8, Mendoza tiene, va llegando a los 30, Misiones tiene 3, Neuquén tiene casi 50, Río Negro tiene casi 20, Salta tiene 3, San Juan tiene 1, San Luis tiene 10, Santa Cruz tiene 30, Santa Fe tiene 200, como dijimos, casi 200, Santiago del Estero 9 a 10, Tierra del Fuego tiene 80, Tucumán 24. Números más, números menos, bueno, esta es la información que hay. Bien. ¿Está? Bien, vamos a los títulos, ¿le parece? Vamos a los títulos entonces directamente. Volvemos a las placas. Volvemos a las placas, sí. Es. Bueno, esto ya lo vimos, y ahora vamos. Volvemos al tema de la mercadería. El principal grupo beneficiario por la licitación de alimentos justifica los sobreprecios por la demora del Estado en pagar. La verdad que esta gente le ha vendido siempre al Estado. Es un comunicado del Grupo L. El Grupo L es un proveedor antiguo del Estado Nacional que siempre le ha vendido. Y siempre le ha vendido caro. Y siempre le ha vendido sobrefacturado. Hoy estamos en un momento diferente. Y no hay justificativo para decir que hay que ponerle un sobreprecio a la mercadería. A la mercadería que tiene que estar destinada al hambre. ¿Se acuerda usted que Fernández convocó a los empresarios, vino para ver cómo iban a hacer ese famoso sistema, la holandesa? La mesa contra el hambre. La mesa contra el hambre, estuvieron todos. No hay justificativo. La verdad es que son todos unos ávaros. Como dice Fernández, son unos miserables. Son unos miserables. La verdad, y la palabra miserable, usted sabe que se ha quedado, ¿eh? ¿Ah, sí? Ha llegado para quedarse, sí, sí. Toda aquella persona que está en contra de ayudar a resolver y no sacar partido, no hacer un negocio con lo que nos está pasando a la humanidad, lo que nos está pasando a los argentinos en particular. Y la palabra miserable se ha quedado en el diccionario. Bien, sí, bien. Sí, se ha instalado en el diccionario para decir, bueno, aquel miserable que insulta al médico porque vive en su departamento, sí, es un miserable, ¿qué va a hacer? ¿Qué otra cosa se le va a decir? Bueno, a través de un comunicado, el Grupo L salió a explicar el valor cotizado por cada producto. Según la empresa, se conforma cada caso de tres elementos básicos, como es el costo del producto. Fíjese, el costo del producto en un contexto de escasez que dificulta la obtención de grandes cantidades, porque fueron todos los casos por cientos de miles de kilos o de litros. Esa parte yo no la entiendo. Dice, tres elementos básicos como son el costo del producto en un contexto de escasez que dificulta la obtención de grandes cantidades. A ver, entonces, ¿el Grupo L fabrica alimento o no fabrica alimento? ¿Fabrica el azúcar o no la fabrica el azúcar? Porque estamos hablando de azúcar, aceite, ¿y qué otro producto era? Son los dos rubros que están cuestionados. Son los dos rubros. Sí. A ver, el Grupo L, ¿fabrica aceite o no fabrica aceite? ¿Fabrica azúcar o no fabrica azúcar? Porque dice, tres elementos básicos, dice, se conforman de tres elementos básicos, como es el costo del producto en un contexto de escasez que dificulta la obtención. Es decir que el Grupo L le compra al fabricante del azúcar y del aceite para poderle cotizar al Estado. Ahí tengo un intermediario metido en el medio y no le estoy comprando directamente al que produce el alimento. Lo está diciendo el mismo comunicado del Grupo L. No puede comprar toda la cantidad que se necesita tan fácilmente. Ahora pregunto yo, ¿por qué el Estado le tiene que comprar a un intermediario de alimentos? Si sabemos que los que fabrican el azúcar y el aceite son dos o tres en el país. Sabemos cómo funciona. A ver, si fuera el ICI, voy a decir, el Libertad, un gran supermercado, ¿a dónde voy a comprar? ¿Lo voy a buscar al señor L? ¿O voy directamente a la fábrica y compro en la fábrica? Y compro por producción. Hay supermercados, grandes supermercados, que compran la producción completa de una fábrica. Pero resulta que este señor, el señor L, y el Estado, y el señor Estado, le compran, parece ser, por el mismo comunicado de esta empresa, Grupo L, le está comprando a un intermediario. Y entonces sí, el Estado, aparte de que compra caro, compra más caro aún porque le estaría comprando a un intermediario.
El Grupo L yo no lo conozco, como ni aparece, me parece, como que fabrique aceite o que fabrique azúcar. La verdad que no aparece el Grupo L como que tenga ingenios para hacer el azúcar, ni que tenga plantaciones ni fábricas de aceite. Aparece un intermediario, eso me parece. Nada, quería marcarlo. ¿Está? Digo, tomo las palabras del mismo comunicado. Dificultan, vamos así, porque es importante que la gente lo entienda, dificulta la obtención de grandes cantidades porque fueron en todos los casos por cientos de miles de kilos. ¿Será así? Tiene pinta, ¿no? Arroyo echó al funcionario encargado de comprar alimentos y a 14 más. Sí, se trata del secretario de Articulación de Política Social, Gonzalo Calvo, un exfuncionario de la Municipalidad de Almirante Brown, responsable de la compra de esta partida de alimentos de casi 400 millones de pesos, que incluyó fideos, azúcar y aceite. Esta compra, de todas maneras, ha sido anulada. Sí, se llama un bolsero. Usted sabe que este Grupo L existe, y existe en San Juan también. Hay gente que lo único que tiene en San Juan es una mesa en un café, un diario y empezar a mirar las licitaciones. Y tiene la posibilidad de presentarse en una licitación. Todo lo que tiene es eso. Y se presenta ese señor en una licitación. Y todo el mundo sabe que eso no es así. Sí, es un tipo. Se llama bolsero. Y le vende tanto un lápiz como un guardapolvo, como aceite, como azúcar, como banco para la escuela. Le vende lo que quiera. ¿Qué es lo que hace este señor que está sentado en la mesa de café cuando estaban abiertas, en el centro de San Juan, y dice, estos son los rubros, entonces se pone en contacto con los fabricantes. Y entonces él aparece como una persona que se presenta a una licitación. Ahora, hay que pagarle el porcentaje a este bolsero y hay que pagarle el porcentaje, el costo, a la empresa que lo fabrica. Ahora digo yo, el Estado, ¿no lo puede comprar directamente al fabricante? Digo, tengo que pagarle a un tipo que ni siquiera empleados tiene, ni siquiera oficina tiene, que seguramente tiene una sociedad, una SRL, una cosa así. Pero yo les garantizo que venden de todo, desde un lápiz hasta banco de escuela. Desde azúcar hasta alimentos que se les ocurra. Y son bolseros, y son intermediarios, y ganan su buena plata. Y tienen todas sus cosas aceitadas, porque después van, se presenta, todo el mundo lo conoce, hace años que están haciendo lo mismo. Y todo el mundo los conoce, sabe quién es, dentro de la organización del Estado, digo, aquellas comisiones que hacen la licitación, aquellos que revisan la licitación y aquellos que reciben la compra. Son tres comisiones en las que participan, están los abogados, los contadores y un montón de gente más. Todo el mundo sabe quién es quién. En San Juan y en el país. Todo el mundo sabe quién es quién. Bueno, es que así compra el Estado. Lamentablemente así compra el Estado. Bien. Sigamos. Continuemos con la página. Vamos a la página nueva. Claro. Según señalaron allegados de Arroyo, la determinación de desplazar al funcionario tuvo que ver con que fue con quien tomó la determinación de avanzar con la compra de los alimentos. El presidente Alberto Fernández anunció en la noche de este lunes que no se va a pagar la compra de alimentos que hizo el Ministerio de Desarrollo Social a precios superiores de los de referencia y advirtió que existió un acto de corrupción y será el primero en perseguirlo. Esto fue un mensaje que dio Alberto Fernández el día lunes a la noche, básicamente, cuando le consultaron en una entrevista de qué había pasado con los sobreprecios. Dice que se comunicó con el ministro de Desarrollo Social, con Daniel Arroyo, y la respuesta había sido que ante la emergencia del país habían determinado hacerlo por licitación y, bueno, avanzar con esta compra. Determinación siguiente fue anular esta compra, por eso decimos que se ha anulado, es una compra grande, ciertamente, de fideos, azúcar y aceite que corresponde a estos bolsones de mercaderías que se están entregando y se han anulado para poder volver a abrir esta licitación. Va a tardar, y sí, va a tardar un tiempo más, porque el presidente ha determinado que sea a través de licitación nuevamente y no de compra directa. Sí, pero evitemos los bolseros. Y la existencia de los bolseros la padecemos. En esta empresa la padecemos. Hay personas que se presentan en licitación y no tienen ni una máquina de escribir. Y se presentan en licitación por grandes volúmenes de impresión. Y hay imprenteros que tenemos hecha una inversión en imprenta, pero resulta que aparece una persona cualquiera
en alguna de dependencia del Estado, y se presenta y no tiene una máquina de escribir. Y resulta que por ahí son esas son las personas que saben ganar la licitación contra los que tienen una infraestructura, empleados, gente, trabajo, máquinas, inversiones. Existe esto, existe. Bien. Bueno, el mundo ante una crisis de empleo sin precedentes, esto es lo que están advirtiendo diferentes sectores, economistas, en la Unión Industrial, en todos sus aspectos, no solamente en Argentina, sino también en el exterior. Y dice, bajo el yugo del COVID-19, el cierre total o parcial de empresas afecta por estas horas a casi 2.700 millones de trabajadores en todo el mundo, según informó la Organización Internacional del Trabajo. Desde su sede en Ginebra, reseñaron un análisis sobre todos los datos de las últimas horas y exaltando que ese número constituye el 81% de la fuerza laboral del planeta. Fíjese usted lo que dice. Estamos hablando, nos olvidemos de San Juan, nos olvidemos del país y vamos al planeta. El 81% de la fuerza laboral del planeta. Ahora, cuando usted tiene el 81% de la fuerza laboral del planeta y la advertencia que están realizando la Organización Internacional del Trabajo, que el 81% de los empleados de la mano de obra del planeta se está quedando sin trabajo o se va a quedar sin trabajo, o es lo que va a terminar de pasar una vez que esta noche oscura que estamos transitando termine. Ahora bien, usted tiene una organización que es Capital y Trabajo. Se llama Capital y Trabajo. Eso tenemos quien tiene plata y quien pone esa plata a producir. Para ponerlo a producir necesita usted del trabajo. Bien, el 87%, el 81% del trabajo, de esa pata del trabajo, se va a quedar sin laburo. Y entonces, ¿y el capital qué va a hacer? Porque la tercer pata es el Estado, es la que regula la relación entre el capital y el trabajo. Y ahora usted pone al Estado en el medio y dice, bueno, ¿cómo hacemos? Tengo mucha gente desempleada y tengo un capital que no está siendo utilizado. Bien, ¿qué es lo que va a pasar si uno lo deja allá arriba en la macro? Y en la macro va a resultar de que a mí incluso lo vemos por el tema del petróleo. Incluso cómo ha caído el petróleo, incluso ha caído por debajo de los 20 pesos, ha llegado a estar en los 18 dólares el petróleo. Y las empresas colapsan con ese precio. El trabajo colapsa en ese precio. Y si esto se mantiene en el tiempo, pues la industria del petróleo va a estar bastante resentida. ¿Es la única industria? No, hay un montón de industrias más. Industrias de todo tipo. Fíjese usted que decir que el 80% que trabaja en este planeta deja de trabajar, eso significa, para el lado de ese 80%, la miseria más espantosa. Es decir, ¿de qué va a comprar? ¿Y a quién le va a comprar? Y le tiene que comprar a ese otro, a la otra parte, que es el capital. Pero si el capital tampoco produce, porque tiene la gente desocupada, ¿a dónde vamos? Bien. Muchos piensan, y lo dice el Financial Times, lo dice la directora del Fondo Monetario Internacional, lo dice el de la Organización Mundial de la Salud, que el mundo va a entrar en una crisis peor que la del 2008. La del 2008 es una crisis que fue en Estados Unidos, que fue la crisis de la inmobiliaria, donde se vendían cosas que y era una burbuja inmobiliaria de cosas que no tenían ningún sentido. Usted no tenía plata, pero yo igual le prestaba a usted para que comprara algo y después usted no lo podía devolver, porque no podía pagar la cuota, pero no había problema, le seguía prestando a usted, al vecino, y esa burbuja un día explotó. Esa crisis, hasta el día de hoy, es del 2008, hasta el día de hoy, todavía da vuelta en el mundo las secuelas de esa crisis. Argentina vivió las secuelas de esta crisis hasta el día de hoy, 2008. Y ahora entramos en una crisis peor, porque en aquella crisis el mundo estaba en crisis, por el mundo financiero, económico. Hoy es el mundo del trabajo el que está en crisis. En el mundo del trabajo está en crisis.
¿Cómo va a salir el mundo de esta? Y yo lo que creo es que va a salir con nuevos consensos, con nuevos diálogos, como lo ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Y los países van a tener que conversar. Y y Naciones Unidas, y yo no sé si será el elemento, el lugar donde se pueda dialogar y acordar cosas. En aquel momento, bueno, el mundo se dividió en partes, después vino la Guerra Fría y después vino todo lo que sabemos. Pero ¿qué va a pasar ahora en este momento? Donde en ninguno de los casos anteriores, esto es único, esto es inédito, el 81% de la fuerza laboral del planeta se queda sin trabajo. Prácticamente la paralización del planeta. Es decir, prácticamente es eso, donde el que más pierde es el que vive de su trabajo. Más pierde aún aquel que vive de su propia producción. ¿Y cómo va a ser? Y mire, la verdad que estamos transitando una situación absolutamente desconocida para la humanidad y habrá que ver cómo se resuelve. Espero que no todo el mundo resuelva como Techín. Espero que no todo el mundo resuelva como el amigo del presidente. Espero que no todos los empresarios resuelvan de esa manera. Pero sí creo que vamos a establecer nuevos códigos de comunicación entre los países y me parece que tiene que haber una cuestión mucho más solidaria entre los países y que tiene que haber por primera vez en no sé cuánto, tal vez nunca, una mirada puesta en la fuerza del trabajo. Porque si la gente no trabaja y no come, y bueno, nadie se salva de esa, ¿eh? Es decir, no, pero yo tengo plata. No, ni los que tengan plata, ni la que tenga la plata más, ni aunque vivas en una isla en el medio del mar Mediterráneo, no. Nadie se salva de esta. Cuando la gente tiene hambre, la gente tiene hambre y hay que resolverlo. Por acá tenemos la situación de los empleos. En el mundo, fíjese cómo se distribuye este tema del desempleo. Empleo en sectores por la situación de riesgo. En el mundo el 37,5% es sector en situación de riesgo. La informalidad en actividades no agrícolas, el 50,5. Y los que viven de la protección social, el 45,2. En el mundo, eso es así, fíjese, los que viven de la protección social es el 45,2% de las personas. Los que están en la informalidad en el mundo es el 50,5. ¿Está bien? Y los que están en sector de riesgo, que pueden perder su trabajo en cualquier momento, es el 37,5%. Ahora, en el mundo, las muertes provocadas por el coronavirus en ese mundo del trabajo es del 0,5%. Pero veamos qué pasa en África, fíjese. Las personas que están en situación de riesgo es el 26,4%. La informalidad en actividades no agrícolas es en el 71,9%. Y el 17,8% está bajo la protección social. Estamos hablando de la informalidad en actividades no agrícolas. Esto estamos hablando de lo que es trabajo en negro. ¿Está? Todo esto es trabajo en negro porque es informalidad. Y esto es lo que está en la protección social. Digo, si esto está en la informalidad, esto está en riesgo y esto solamente está bajo la protección social, aquí hay muchísima gente, muchísimos millones de personas que ni siquiera tienen la protección social. Solamente el 17,8% en África. Y todos sabemos que África es un continente de extremada pobreza. Hay, con excepciones, por supuesto, con excepciones. ¿Está bien? En América, empleo en sectores en situación de riesgo, el 43,2%. En actividades no agrícolas, el 36,1%. Y bajo la protección social, el 67,6%. En América está viviendo muchísima gente de las ayudas. De las ayudas alimentarias, por ponerle San Juan, de la tarjeta alimentar, de la asignación universal por hijo, el 67,6% está bajo la protección social. Pero esta protección social tiene que tener de algún lugar sus recursos para poderla realizar. Los estados árabes, el 33,2%, en informalidad en actividades no agrícolas, el 63,9%,
Y fíjese, no tiene a nadie en la protección social. Si no protegen a nadie. ¿Está? Sí. Lo que no significa que no haya pobreza. No dice eso. No. Acá tiene que haber mucha pobreza. Sí, pero el que está fuera del sistema, listo, no existís. ¿Está? Asia y el Pacífico, el 37,9 empleos en sectores de situación de riesgo. Empleo en situación de riesgo, el 37,9 está en condiciones de perder su trabajo por el coronavirus. La informalidad en actividades no agrícolas, el 59,2% puede perder su trabajo. Y está bajo la protección social el 38,9. Sigue América Latina, que es más solidaria aparentemente en su conjunto, con un 67,6, absorbiendo a aquellas personas que están en condiciones de perder su trabajo, que lo han perdido. Y fíjese usted, Europa y Asia Central. Acá hay un dato interesante. El empleo que puede perderse es el 42,1%. La informalidad en actividades, el negro sería el trabajo en negro, es el 20,9%, bastante bajo. Pero fíjese usted cómo trabaja la protección social. El 84,1% en Europa en países de Europa y de Asia Central, el Estado, de alguna forma, está cumpliendo una función de protección sobre la gente. Al punto es que supera a la América, que tiene el 67,6%. Y las muertes provocadas en este espacio es del 3,2%. Sí. En este sector. Es la trabajo. Parte más afectada. ¿No? Esa es la parte roja, digamos. Es esta parte roja, es la parte más afectada. ¿Está? En América también es el 0,5%. En África no hay muertos. En los países árabes el 0,1%. En Asia y el Pacífico el 0,2%. Pero Europa tiene la mayor cantidad de muertos ahora, pero nadie sabe lo que va a pasar acá. Aquí todavía se está esperando el Armagedón. La peor parte. La peor parte todavía la están anunciando y dicen que eso está por llegar. Bueno, llegamos al final, señora. Llegamos al final. Hasta mañana, Pepe. ¿Es necesario? Es necesario. Hasta mañana. Bien, nosotros nos reencontramos mañana. Nuevamente mañana. Usted siga con la programación de Canal 35. Bien, hasta mañana.